Delgado. Cabezazo en defensa de Dos Santos. Otra vez Delgado. Y otra vez Dos Santos. De primera el 4. ¡Gol! Golazo de fuera del área del debutante Pablo Peirano, el número 4. Va a traversa. Llega al área. Navarro la baja. La pierde, la molesta Abreu. ¡Gol! ¡Gol! Regalo de Navarro y gol de Abreu. En 28 minutos. Esto se pone Defensor 1, Danubio 1. ¡Qué regalo del golero! No sabemos cómo va a salir de Francini. Esto está empatado. Noviembre de 2004, un empate entre Nacional y Plaza Colonia. Goles de Torlakov, histórico goleador del equipo coloniense, y de Washington, Sebastián Abreu. Por Plaza, Navarro, Victorino, Herrera, Techera, Winsker, Martínez, Ni, Planchón, Cazulo, Ximénez y Torlakov, los hombres de Gustavo Matosas. Por Nacional, Viera, Rariz, Valdés y Chero Laluz, Méndez, Morales, Castro, Ligüera, Medina y Abreu, los hombres de Hugo de León. Los árbitros, el Ramita, Eber Rodríguez, Acosta y Braga. Castro, devuelve para Ligüera. Corre Abreu, anticipa Winsker. Insiste Abreu con Planchón, le queda Méndez. Méndez juega para Medina, habilitado el 9. Llega el cacique al fondo, el centro, Abreu. La blanca del Minuano, pero qué centro bárbaro del cacique Medina. 7 minutos con 25 del primer tiempo. Nacional 1, Plaza 0. Centro del cacique, gol del loco. La fórmula del gol. Miguel Ximénez, va Ximénez, retrocede Rariz, la aguanta Ximénez. Solo Cazulo, solo Cazulo, va para Cazulo. La deja correr Cazulo, se va a arrimar Cazulo. Toca Cazulo para Herrera, el centro. ¡Gol! De los patas blancas, Oscar Torlakov. La trajo el chino Ximénez, se la prestó a Cazulo. Este se la dio Herrera. Centro, Cocazo, Fierrito y adentro. Empata el local, empata Plaza. Minuto 40 del primer tiempo, Plaza 1, Nacional 1, Torlakov por el medio, el 20. Seguimos en el 2002, pero en este caso, un 12 de octubre, viajamos a Colonia para ver, entre otras cosas, goles de Bogliacino, Magriano Bogliacino. ¿Se acuerda de Cassiano Méndez? ¿Se acuerda de algún gol de Cassiano Méndez? Pues bien, aquí lo tiene, también del Chengue Morales. Van por Plaza, Vigo, Domínguez, Espinel, Lugano, González, Candia, Estaño, Bogliacino, Carro, Baldi y Leguizamón. El equipo de Diego Aguirre. En Nacional, Munúa, Scotti, Valdés, Curbelo, Del Campo, Méndez, OJ Morales, Peralta, Cassiano, Huevo y Richard Morales. El equipo de Daniel Carreño. Vamos, Jorge. ¿Sí? Se mueve, se juega. Plaza Colonia, Nacional, Copa Uruguaya, Coca-Cola, producción de Tenfi. Para todo el país. Pegaba en el árbitro. Otra pelota larga de Munúa para Horacio Peralta. Llega Peralta al fondo, engancha Peralta, sacó el centro Peralta, entró Huevo. ¡Oh! El Fierrito no lo dejó a Huevo. ¿Qué pasó? Llega Cassiano. ¡Gol! De Nacional, Cassiano para la torcida. Nacional 1, Plaza 0. En 36, Maizú,
va el zurdo Casiano. Y ahora Diego Lugano. Sale Lugano, huevo. Bogliacino, va para Baldi, habilitado, corre el 7, arranca Don Gabaldi, se frenó Gabaldi, sigue Baldi, Baldi, Munua. Tapa el arquero, córner. Estaño con Carro, Carro con Estaño, Leguizamón, Osvaldo Carro, pide la pelota Baldi que se abre por la derecha, va para Daniel. La pide Torlacos por el medio, sigue Baldi, rebota en el hormiga Valdés, le pegó Bogliacino, la pelota rebotó, gol. Después del tiro de afuera del área, le pegó el Chirola, rebotó y se metió 1-1 en 5 del segundo tiempo. Balón de Vigo para Torlakov. Urbelo antes que Baldi. Osvaldo Carro. Sigue Carro. Leguizamón apronta el 10. Ahí va Mario, le pegó. Manoteo y córner. Manoteo y córner. Tiro de esquina para los Patas Blancos. Coelho, pa para Richard Morales. A ver qué hace el Chengue con esta. 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 Del campo, Méndez, Vigo. El rebote, huevo. El toque va para Peralta. Peralta al fondo, corre. Tiro de esquina para Nacional, que está herido y quiere el segundo. Viene el centro de Peralta. Cobró penal la ronda, ¿eh? Cobró penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Nacional. Le va a pegar Richard Morales, señoras y señores. Momento para Nacional en el segundo tiempo. Que nadie se mueva, que nadie se mueva. Viene el Chengue. Nacional, el Chengue Morales. ¡Qué romántico, Chengue! Volvió al gol el enamorado de la red. Una tarde de mucho calor. Una tarde en Colonia, Nacional 2. Plaza 1. Apareció el Chengue. El enamorado de la red. ¡King Kong! Otra vez Leguizamón. Apronta Mario. Le pegó. Llegó Mauricio Vigo para buscar el cabezazo. Ahora sí, de las últimas tengo. Si es que esta no es la última. Viene el centro de Leguizamón. Salió el arquero, le quedó al Bermaje. ¡Gol! No vale, anula, lo anula. No vale, no vale. En línea. En línea la luna. Bueno, se vienen todos arriba en línea. Todos arriba de Zaccarello. Todos arriba de Zaccarello. En línea levantó la bandera. Llega la rionda. Aquí va el centro. Sale Munua, pierde el balón. Va el cabezazo. Y es offside, porque hay un solo futbolista que está en la raya, que es del campo. Y Munua había salido. Y hay dos jugadores que están con posición adelantada. Reitero, hay posición adelantada y tiene razón el árbitro. Mírela bien. Ahí está. El cabezazo y hay offside. Claro que sí. Está bien en línea. Y no solo un jugador, pero participan todos. Está bien, correcta determinación de línea. Se va el partido, señoras y señores. 52-20, mira su cronómetro la rionda. Lo terminó, lo terminó, lo terminó, lo terminó. Final polémico en el Zupichi. Final por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Ha ganado Nacional con mucho trabajo. 2-1 sobre Plaza Colonia. Siguen las charlas, siguen. Mediante faltas tontas, que a favor de los cuadros chicos, no digo plaza, a favor de los cuadros chicos, no la van cobrando. Y siempre los cuadros grandes es así, no estoy descubriendo nada con esto, pero es así. Estoy deseando un día poder llegar a jugar en un cuadro grande, mi sueño, para tenerlos a favor a estos muchachos que ya te digo, que vienen acá y te tiran abajo en 90 minutos el trabajo de todo un año, porque la verdad que hoy Plaza jugó un partido muy bien, sobre todo en la entrega, y te lo tiran abajo de esa manera, así que no hay más palabras para esto.